Hola amigos y amigas, es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a Tejiendo con Merry Cardiel. El día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada para aplicar en cualquier prenda de tu preferencia. El material que voy a utilizar es este estambre que se llama Bellini de la marca TAM. Cada bola o madeja contiene 100 gramos, que son 180 metros. Es 100% acrílico. Aquí me marca que se teje con un gancho del número 6. Yo voy a utilizar un gancho tunecino, que es este. Es así largo. Y al final viene el ganchito del número 5 milímetros. Voy a utilizar este. Ya si ustedes quieren más calado el punto, entonces pueden meter más número de su gancho. Y bueno, ya les dije que es 100% acrílico y vamos a utilizar este color que es el color oro. Empezamos. Empezamos aquí con un nudo corredizo. Y vamos, para tejer esta muestra es múltiplo de 3 más 4. Entonces aquí vamos a ir montando cadenas, 3, de 3 en 3, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Yo con estas cadenitas nada más y al final vamos a agregar 1, 2, 3 y 4 cadenas más. Empezamos con vuelta número 1, más bien es vuelta base esta, vamos a manejarla como vuelta base. Vamos a ir sacando en cada cadenita un punto. Nos tienen que salir los mismos que montamos, ¿eh? Entonces, ¿cuántos montamos? Montamos 3, 6, 9, más 4, 13 puntos montamos. Entonces, aquí me tienen que salir 13 puntos. Vamos a tejer punto simple. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí están mis 13 puntos. Sacamos primero un punto y después sacamos de 2 en 2. 2, 2, 2. Así vamos a ir sacando todos los puntos. Este sería nuestra vuelta base. En todos los puntos tunecinos, en la mayoría hacemos esta vuelta base. Ahora sí vamos a empezar con vuelta número 1. Vamos a sacar, tenemos aquí un punto que pertenece a este primero. Después vamos a sacar en estas hebritas verticales, vamos a sacar un punto. Después vamos a tejer aquí una cadena. Y después cerramos estos dos puntos. Y después bajamos aquí a esta hebrita y sacamos un punto. Siguiente, hacemos una lazada y vamos a tomar 1, 2, 3 puntos juntos. Después estos dos puntos los vamos a cerrar. Volvemos otra vez a tejer una lazada, volvemos a meter otra vez en los 3 puntos juntos. Cerramos estos dos y nos queda un punto. Volvemos otra vez a tejer una lazada. Tomamos 3 puntos y cerramos estos dos puntos. Nos tienen que quedar 3 puntos, ¿eh? Volvemos otra vez a repetir. Tomamos estos 3 puntos juntos. Cerramos aquí 2, una lazada, los volvemos a tejer otra vez estos 3 puntos juntos. Una, cerramos 2, una lazada, volvemos a meter otra vez nuestro gancho para tejer 3 puntos juntos y cerramos 2 puntos y nos tienen que quedar 3 en nuestra aguja. Volvemos otra vez a repetir. Aquí 3. Cerramos 2 puntos, una lazada, tomamos 3 puntos juntos, cerramos 2 puntos, una lazada, volvemos a tejer estos 3 puntos juntos y cerramos aquí 2. Y tejemos aquí una lazada, sacamos aquí un punto y el punto de orilla
lo vamos a tomar así, las dos hebritas, lo sacamos, tejemos aquí una cadenita y después estos tres puntos los vamos a cerrar. Y después bajamos y sacamos de aquí un punto. Y ahora aquí vamos a cerrar uno y cerramos de dos en dos. Esta sería nuestra vuelta número uno. Recuerden que la vuelta número uno se cuenta tejer de ida y de regreso, ¿eh? Entonces aquí vamos a cerrar de dos en dos. Aquí está ya la puntada. Aquí ya terminé de tejer la puntada. Ahorita les voy a tejer otra vueltecita para que quede más clara esta puntada. Aquí sería vuelta número 2. Volvemos a repetir la vuelta aquí número 1. Sacamos del siguiente punto un punto. Tejemos aquí una cadenita. Y cerramos aquí estos dos puntos. Y después sacamos de aquí un punto. Es de este de aquí de abajito, perdón. Son 1, 2 de aquí. Así es como nos quedan el punto de orilla más un punto que agarramos de los puntos que montamos. Siguiente, hacemos una lazada, volvemos a tomar 3. Sacamos. Después cerramos estos dos puntos, la lazada más el punto que sacamos de los 3. Una lazada, repetimos otra vez. Cerramos dos puntos, una lazada, metemos otra vez y cerramos dos puntos. Nos tienen que quedar 3 en nuestro gancho, ¿eh? Volvemos a repetir otra vez, una lazada, tomamos 3 puntos, cerramos 2, una lazada, tomamos 3 puntos, cerramos 2 puntos, una lazada, metemos otra vez nuestro gancho y cerramos 2 puntos. Nos quedan 3. Volvemos a repetir otra vez. Cerramos 3 puntos. Tejemos 3 puntos, cerramos 2 puntos, una lazada, volvemos a meter nuestro gancho, cerramos 2 puntos, una lazada. Volvemos a meter aquí nuestro gancho y cerramos 2 puntos. Nos quedan 2. Y por último vamos a tejer una lazada. Sacamos de aquí un punto y uno más que es el punto de orilla. Tejemos aquí mismo una cadenita y estos 3 los vamos a cerrar. Y después sacamos de aquí abajito un punto más. Así. Después cerramos primero uno y vamos cerrando de dos en dos. Dos, 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 dos y dos. Y aquí ya terminamos nuestra muestra, miren. ¿Ya vieron aquí? Ya se logra apreciar los motivos. Así es como vamos a continuar tejiendo las demás vueltas, repitiendo únicamente la vuelta número 1. Y así es como ya queda más avanzada la puntada, miren. Ya vieron qué bonita está. No es reversible, que quiere decir que del otro lado es otro punto. Ya si ustedes quieren que quede más calada la puntada, pues metan un gancho más grueso. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.